mediodía para todos en este feriado en el que aquí, por la pantalla de Next, decidimos hacer un programa especial. ¿Sobre qué? Sobre el desafío de robótica que fue presentado el 26 de agosto en el Centro Comercial con la idea de involucrar a los estudiantes, más de 102 alumnos de escuelas secundarias, en esto que es la robótica, un tema que en muchas instituciones no es abordado, pero que para los industriales es fundamental en el desarrollo, en el futuro, en lo que se viene. Es apostar, más allá del contexto complicado por el que estamos atravesando y por el que se está pasando, hacia el futuro y pensando en la educación como la pata más importante. Y la robótica tiene mucho que ver con esto y además con la matriz de la industria 4.0 de la que vamos a estar sabiendo de qué se trata. Hoy en esta pantalla decidimos también apostar a esto con el apoyo de muchos sponsors y con esta casa, con los técnicos de esta casa. Y ahora vamos a compartir en este primer bloque la palabra de Mauro Sofietti, uno de los jóvenes del Centro Comercial que estuvo involucrado en este desafío de robótica. También su presidente, Andrés Ferrero, en la presentación, en aquel 26 de agosto en donde no sabía cómo iba a impactar esto. Y también tenemos un plus, que es al mentor del equipo misionero de robótica que ha ganado la Copa Robótica 2019 en la Argentina y que irá a representarnos a nivel internacional. Y finalmente, en ese día tan esperado, el de la competencia del desafío de robótica, el director ejecutivo de la institución organizadora, Iván Acosta, que habla de la importancia de la capacitación. El desafío de robótica es un desafío que surgió hace varios meses, por así decirlo, desde el Centro Comercial Industrial, desde el presidente Andrés Ferrero, como una idea de hacer algo distinto en la ciudad, algo que no venía pasando, un desafío de robótica, algo que en otras ciudades me animo a decir que todavía no pasa y que tiene esta característica que nos caracteriza a los rafaelinos, que es que buscamos siempre hacer cosas distintas y tratar de innovar donde no hay nada. Desde 4 o 5 meses atrás, más o menos, venimos manteniendo reuniones, en principio, con el ITEC, que es el Instituto Tecnológico de Rafaela, que lo compone el Centro Comercial y la Municipalidad de Rafaela. Y, bueno, surgió esto de enseñar a los chicos de una manera distinta cómo poder programar un robot en un corto periodo de tiempo y que después ellos compitan todos el sábado 5 de octubre en el ITEC, ¿sí? Aquí es cuando nos sentimos más orgullosos y nos sentimos realmente muy, muy satisfechos porque apenas fuimos a hablar con las empresas, automáticamente más de 20 empresas nos dijeron que sí, que contemos con ellas, hicieron sus aportes. La realidad es que eso es lo que más lo llena, ¿no? Porque invertir dinero hoy en día en los chicos, en el conocimiento. Ese creo que es el objetivo que buscábamos de un principio y que ojalá se pueda ver reflejado de acá a todo lo que queda de este desafío por completar. ¿Cómo surge este proyecto sobre Desafío Robótica 2019? En principio, bueno, entendemos que es un vínculo nuestro con el sistema de educación formal de Rafael de la región y el título o la cuestión de generar una olimpiada con alumnos, con estudiantes, puede implicar a lo mejor alguna cuestión de esa visión lúdica, pero en realidad nuestra intención, nuestra necesidad es generar un aporte de que la educación debe tener superioridad, de que debe tener un vínculo con el trabajo actual y futuro, de que en definitiva debe ser inclusiva y abarcar en igualdad de oportunidades a todos los alumnos, ¿no? Ese es el verdadero sentido que tenemos, un conjunto importante de empresas que nos apoyan, dentro de nuestra política de responsabilidad social empresaria, el vínculo con la comunidad educativa, con los alumnos, así que esperamos que de acá a un mes tener muy buenos resultados y que el sector público lo vea también como una necesidad de fortalecer las políticas públicas al respecto, ¿no? En tiempos en donde la generación de empleo hoy está debilitada por diferentes factores, vincular al sector público y al privado en este tipo de actividades de algún modo genera incentivos para los futuros profesionales hacia donde se los necesita, digo. Esperemos, ¿no? El tren de la modernidad, la generación de empleo va en un solo sentido en el mundo y bueno, al margen de lo que es el día a día de nuestro querido país,
no podemos perder la posibilidad de estar tratando de no perder ese tren, ¿no? Así que bueno, también en eso alguna intención e idea del proyecto. Desde el censo industrial, uno de los factores que arrojó, los datos que arrojó, tiene que ver que muchas veces lo que demanda el sector industrial no está dentro de las posibilidades de quienes están buscando hoy trabajo. Por eso es importante, digo, la formación académica, trabajar ya con los futuros profesionales. Sin duda, la información pública es sumamente necesaria para la toma de decisiones. Hoy está teñida del matiz de la crisis por la que pasamos. Pero bueno, no hay que perder de vista que para un país desarrollado la primera política que siempre toman los países que han transitado ese camino es la educación, es la inversión en educación, es pensar en el futuro. Así que bueno, esperemos que esto pueda permitir esa consideración, ese análisis. Están todas las escuelas de la región, todas las escuelas secundarias. Creo que es un proyecto importante, hemos tenido una respuesta inmediata. Se ha trabajado mucho en esto y más allá de, como decía, de la cuestión de competencia, lo que queremos en realidad es hacer ese aporte de la mirada hacia lo que tenemos ya mañana. Respecto a esto, las prácticas profesionalizantes que no tienen que ver con esta actividad de hoy, pero sí tienen que ver con el sector del trabajo, ¿cuánto aportan? Digo, las escuelas técnicas, volver a reivindicarlas. Un elemento más, lo que en su momento eran las pasantías, hoy prácticas profesionalizantes, bueno, sin duda que también nos permiten estar en contacto con el mundo educativo, no solo con los alumnos, sino también con los docentes y trasladar nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Buenas, mi nombre es Marco, soy el mentor del equipo misionero, que representó a la provincia de Misiones en la Copa Robótica 2019. La Copa Robótica 2019 es un evento clasificatorio a lo que es el Mundial First Global Challenge en Dubái el día 24 de octubre. Esta Copa Robótica lo que buscó es federalizar un poco un torneo de robótica para poder así conseguir un representante argentino que vaya al Mundial de Robótica en octubre. La Copa se trató de la limpieza de los océanos, en el cual todos los robots tenían que limpiar el océano de micro y de macro poluciones y llevarlos las poluciones a distintas zonas de la cancha donde te dan distintos puntajes. Al equipo que mayor puntaje hacían iba ganando los partidos y se iba rankeando y llegando a un ranking por orden, y así fue como el equipo misionero logró el primer puesto en todos los partidos y durante toda la competencia. Aquí se puede ver el proyecto de los chicos del equipo misionero. Es un robot recolector de micropoluciones, su nombre es Julito, y lo que hace básicamente es juntar la mayor cantidad de micropoluciones dentro del partido y llevarlas hasta la zona donde mayor puntaje te da. Entonces, de esa forma, esa estrategia que usó el equipo misionero es la que hoy la lleva a clasificar para el Mundial y representar a la Argentina, lo cual es un orgullo y es una alegría muy grande que la provincia de Misiones, con sus estudiantes y con todos los chicos que tienen la capacidad y la fortaleza para hacerlo, para representar al país, hoy va a concretarse esta representación, y el día 24 de octubre vamos a estar viajando para representar al país de la mejor forma. La verdad que es una alegría muy, muy grande poder tener la oportunidad de ir a representar al país, y sobre todas las cosas haberlo hecho en un torneo justo donde todas las provincias se esforzaron, al igual que nosotros, para poder lograr este objetivo, lo cual nos lleva a tener el apoyo de todo el país y de todos los chicos que estuvieron ahí participando para poder representar al país de la mejor forma. Así que queremos dar un agradecimiento al Centro Comercial Industrial de Rafaela por dar la oportunidad para proyectos de este tipo y seguir fomentando la robótica, que es el camino hoy que existe para que todos nuestros jóvenes puedan llegar a concluir con soluciones a los problemas de sus comunidades de la forma más eficiente y autónoma posible. En equipo, ¿cuánto juega en este papel esta mentalidad que hoy tracciona aquí en este desafío, pero que se puede proyectar a nivel ciudad, a nivel país? Mirá, muchísimo.
como dijeron ellos, comparto, creo que acá se ve futuro, podemos quedarnos tranquilos de que las próximas generaciones, digamos, tienen sus motivaciones, hay que encontrarla, el trabajo en equipo, como vos decís, los chicos se fueron capacitando en el laboratorio informático del centro comercial, de Atandas, con lo cual lo que iba aprendiendo uno se complementaba con lo que aprendía su compañero y después tenían que trabajarlo de manera conjunta para que después el robot funcione, ande y bueno, hoy se encuentren compitiendo, los chicos están, ven un error y se vuelven locos como para después arreglarlo, trabajarlo y, digamos, sin más caridad lo que dijeron ellos, estamos, me parece, muy felices. ¿Qué importancia tiene salirse de la coyuntura? ¿Es también un mensaje hacia el sector público, digo, de no quedarse en los problemas y por allí apostar a lo que nos va a sacar de los problemas? Claramente, creo que justamente estamos abordando la coyuntura y, como vos decís, abordando lo que hay que trabajar, las cuestiones de fondo, las cuestiones de futuro, que es la educación, con lo cual me parece que al contrario, estamos trabajando sobre la coyuntura, pero con una mirada mucho más estratégica.